Desechemos entonces las obras de las tinieblas. Sobre la bestia y su imagen. Over the beast and its image. Porque está hablando para el tiempo del fin. Because it's talking about the last days. Por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, la buena nueva de salvación, para predicarle a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nuestra misión, nuestro ministerio, no es solamente local, no es solamente en Santiago. Y vimos hoy día que los ministerios, nosotros, Dios nos llamó a ser un pueblo de sacerdotes. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿cómo está su ministerio? ¿A cuántas almas usted llevó a la plenitud de Dios en este año que está terminando? ¿A cuántas almas llevó? ¿A cuántas almas le dio la fe de Jesús, por ejemplo? ¿O le habló de Cristo? ¿A cuántas almas en nuestro, digamos, nuestra agenda, o digamos mejor, la agenda que tiene Dios? Todos los nombres de nosotros, ¿a cuánto les hablamos durante la semana que pasó, por lo menos, ya la semana que pasó, si no es todo el año, ya por lo menos la semana que pasó? ¿O está nuestra agenda en blanco? ¿Han visto ustedes cuando se formatean los discos duros? Queda todo en blanco, no queda nada. A lo mejor nuestra agenda está así. Por eso, hermanos, que nosotros como iglesia debemos enfocarnos, que nosotros no solamente llenarnos de la luz, que es bueno, claro que sí, tenemos que compartirla con los demás. Y el propósito del mensaje de los tres ángeles es llevar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo, en el versículo 7, diciendo a gran voz. Vean, no está diciendo un susurro, no está diciendo un murmullo, está diciendo grítenlo a voces, diciendo a gran voz, porque esos ángeles nos representan al pueblo que levanta su voz en amonestación para el mundo. Ahora, usted es parte de ese ángel que eleva su voz en alta voz. Usted es parte. Está compartiendo lo que aprende con otros. Si usted lo comparte, entonces es parte de estos ángeles. Dice ahí, diciendo a gran voz, verso 7, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente y las aguas. Ese es nuestro mensaje. El evangelio, en primer lugar. Después dice, temed a quién. Temed a Dios y darle gloria. Nosotros, no es que haya que tener susto de Dios. Hay una excepción, claro, que tiene que ver con el temor, pero en realidad esa palabra se traduce como respeto hacia Dios. ¿Me entiende? No es que usted esté tiritando ahí de miedo, al contrario. A Dios le gusta que lo llamemos como Padre. Padre nuestro, dice la oración modelo, que estás en los cielos, como su Padre. Pero un Padre también se respeta. Un Padre también se le obedece. Un padre también pone normas en su hogar. Y los niños, los pequeños, tienen que acatarlas para que los hogar ande bien, o si no sería un caos nuestra vida familiar. Tenemos que poner pauta para ordenar nuestra vida familiar. Asimismo, nuestro Padre señala acá,
debemos nosotros temer a Dios y darle gloria. Esa partecita de la Biblia se está refiriendo, darle gloria, se está refiriendo al día sábado. Al día sábado. Cuando usted asiste a la reunión, está dando gloria al Señor. Lo está reconociendo como el autor de la creación. De que Jesús creó en 6 días el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Lo creó y descansó el día séptimo. Por eso que lo incluyó en los mandamientos. Y también nos recuerda al darle gloria que cuando Jesús entró en Jerusalén un día domingo, el primer día de la semana, predicó hasta el viernes, que fueron 6 días, ese viernes lo mataron, ese viernes lo crucificaron, y el séptimo día, el sábado, nuevamente reposó. Porque nosotros somos posesión de Dios por dos causas, por creación en el Edén, pero por redención cuando Él caminó aquí en esta tierra y murió por nuestro pecado. Somos doblemente suyos. El hombre estaba perdido, había caído con Adán, pero entonces baja el Dios eterno y entonces camina como los hombres, vive con nosotros y se sacrifica por nosotros, y lo que estaba perdido ha sido encontrado. Lo que se había extraviado ha sido recuperado, pero le costó a Él la muerte. Y cuando nosotros venimos el día sábado, por eso que es tan importante, por eso que señala la obediencia, no es lo mismo un día domingo. Porque usted puede adorar a Dios el lunes, el martes, el miércoles, el día que sea. Los musulmanes adoran en viernes. Pero la Biblia dice sábado, no dice domingo, no dice lunes, dice sábado. Y cuando yo vengo, le pongo a Dios en el sitial que se merece. Y dice ahí el versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Porque la hora, y ahora añade que tenemos que predicar el juicio, que vamos, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, el que hizo la tierra, el que hizo el mar y la fuente de las aguas. Eso es lo que estamos haciendo ahora, adorándole. Está tu corazón, hermano, en comunión, que le está adorando al Señor. ¿Qué es lo que es adorar? ¿Qué es lo que es adorar? Reinaldo, ¿qué es lo que es adorar para usted? Tener reverencia, ¿no? ¿Reverencia? Alejandro. Reverencia, humillarse a Dios. Humillarse a Dios. Reconocimiento de lo que Él me ha dado. Te adoro, Señor, porque soy tuyo, porque tú eres mi Padre. Te agradezco todo cuanto soy. Cuando las personas se quedan en la casa, hermano, ¿cómo van a adorar a Dios? No quieren ni siquiera salir de la casa para reconocerlo, de que Él hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Adórenlo porque Él es el creador, reconózcanle. Ese es el primer mensaje que tenemos que dar, que la gente que está afuera tiene que saber que la vida que tienen es porque Dios se la dio, Dios se la entregó. No tienen su casa porque sí, no tienen su auto porque sí, no tienen su trabajo porque sí. Dios se lo ha entregado para que lo administre. Su tiempo. Y dice el versículo 8, el segundo mensaje que debemos que dar a nuestros vecinos, al mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, dice otro ángel, porque estos ángeles representan al pueblo de Dios. La palabra ángel significa mensajero. Son los mensajeros. Cuando usted abre su boca y le cuenta al otro del evangelio, del juicio, del sábado, es un mensajero, es un ángel. ¡Qué bonito! ¿Le han dicho usted alguna vez que usted es un ángel? Cuando abre su boca. Sí, le han dicho hartas veces. Dicen. Cuando le dicen a usted que es un ángel, vean qué hermoso, y tú eres como un ángel. ¡Qué hermoso! Dice versículo 8. Otro ángel, aquí viene un segundo, le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El segundo mensaje tiene que ver con la caída de Babilonia. Babilonia, hemos visto, es esa gran mujer que está sentada sobre una bestia que tiene 7 cabezas. Pero nosotros sabemos que Babilonia ya ha sido destruida, ya no existe Babilonia, es una ciudad, son montones de ruinas. ¿Por qué el Señor usa el nombre de Babilonia? Porque así como fue Babilonia abominación, ahora en el tiempo del fin va a haber otra Babilonia que va a ser abominación delante de Dios. Y esa Babilonia, lo hemos estudiado muchas veces, es un símbolo
del catolicismo, es un símbolo de aquellos que usan las mismas enseñanzas en la Babilonia antigua, pero ahora como Babilonia moderna. Y después dice el versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno, vean que aquí se pone grave, porque aquí va al respecto, va a dar una amonestación Dios, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, no en forma callada, no murmullo, a toda boca, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, si nosotros recibimos la marca, en la frente o en la mano, dice, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Y nosotros hemos visto que la Babilonia está viva. La Babilonia se manifiesta. Babilonia está en las casas. Hoy día fuimos a visitar y en las casas ahí aparecía, por ejemplo, la Navidad. Amanecía San Nicolás. Aparecía el viejo pascuero, las luces, aún fuera de la casa, no solamente adentro en el árbol. Afuera, para que todos vean eso. Y hoy día en la mañana vimos los orígenes de las Saturnalias. Saturninas también se le conoce. Los romanos festejando a dioses paganos el 25 de diciembre. Hoy día vimos esos reportajes, pero vamos a ver otra partecita para que nos sigamos recordando, por ejemplo, que los protestantes, los grandes reformadores, habían prohibido, hermano, cuando la fe era más pura, cuando la fe, ellos se daban cuenta, eran corazones sinceros, que hasta morían por Jesús, entregaban su vida, esos hombres se dieron cuenta porque tenían oración, tenían palabra, y dijeron, no, esto está malo. Y saben que lo prohibieron. Los puritanos, cuando llegaron en el Mayflower a Estados Unidos, y muchos puritanos en Inglaterra, lo prohibieron. Vamos a poner una segunda, y usted se va a dar cuenta de que la historia, de dónde viene, estas Saturnalias fueron prohibidas, pero ustedes saben que el consumismo ganó la batalla. Lo comercial ganó la batalla. Celebración aburrida y solemne relacionada con la Biblia. La Navidad era algo más. Parece una celebración desmedida a la verdad, una celebración de fiesta y jolgorio. En el siglo XVII, los reformistas religiosos perdieron la paciencia con las bulliciosas tradiciones navideñas. Decidieron que aquellas fiestas eran demasiado divertidas y que había que prohibirlas todas. Pero ¿cómo iban a hacerlo? Se produce una reacción violenta contra la Navidad. Entre los grupos protestantes servía el deseo de no celebrar la Navidad. La rechazaban por ser una especie de invención católica, algo que los católicos habían permitido. En Inglaterra, la Navidad llegó a prohibirse categóricamente durante un tiempo, pero no por mucho. Pocos años después se reinstauró una versión más contenida de esas celebraciones. La Navidad viviría tiempos muy duros también en el Nuevo Mundo a principios del siglo XVII. Los primeros colonos llegados de Inglaterra se mantenían suspicaces ante esas fiestas. Y cuando llegaron los europeos a América, la recién formada colonia puritana de Massachusetts, que no quería formar parte de la fiesta, prohibió la Navidad en 1659. Los puritanos de Nueva Inglaterra estaban al corriente de las asociaciones paganas dentro de la celebración del solsticio de invierno. Por eso quisieron evitar que lo relacionasen con semejante cosa. Un comentarista puritano dijo una vez que la Navidad era el naufragio de la castidad. Otro en Boston dijo que los hombres deshonraban más a Cristo en esos 12 días de Navidad que durante el resto del año. Si pueden prender la luz, por favor. Es increíble este dato histórico que estamos viendo de que el Babilonia metió esta fiesta y nos pasó el tremendo gol. Pero estos hombres en el 1600, porque querían tener una vida pura, una vida noble, querían realmente poner su vida delante de Dios. Y aquí le hacía algo, un clip, y decía, no, esto está malo. Porque se prestaba para puras fiestas, para pura comilona, para puro usar a Jesús para satisfacerme yo mismo, nomás. ¿Y qué decía recién? Porque raíz de todos los males es el amor
al dinero. Y producto de eso, cuando ellos empezaron a morir, esta gente pura, esta gente de un corazón noble, lo comercial empezó a invadir Europa y Estados Unidos. Ustedes ven cómo la Coca-Cola usó los colores de Santa Claus para promocionar sus productos. Y hoy día dijimos que esto tenía su origen en un obispo católico, que era un obispo Nicolás, se llamaba, y que le hacía regalo a los niños en calcetines. Y cuando muere, es santificado y se adopta la idea de San Nicolás, y ahí partió todo. Y después se fueron para Holanda y se hizo una versión que se llama Sinterklaas, que le habían copiado a Odín, que era un dios pagano de la mitología de Holanda, donde se subía arriba de un caballo que tenía 8 patas y volaba. Y de ahí le pusieron ahora San Nicolás también. Un católico, totalmente católico. No sale la Biblia nunca ese personaje, y que después llega a nuestro continente como el viejo Pascuero, pasa a Estados Unidos, como se llamaba, Sinterklaas, se llamaba en Holanda, pasa y allá le ponen Santa Claus, más o menos un nombre parecido. Y también le ponen Papá Noel. Pero eso viene del catolicismo, era un obispo católico. Y muchos adventistas, mucha gente cristiana, pone eso cuando ni siquiera tiene que ver con Jesús. Vamos a poner ahora, desde el minuto 19, esto es historia, lo que le estoy comentando es historia, que no pudimos ver la mañana por el tiempo. Una de ellas, San Nicolás, un obispo del siglo IV que pasó a la historia. El eje central del poema era Papá Noel, tal y como lo conocemos hoy en día. ¿En qué se inspiró? En 2 figuras navideñas legendarias del viejo mundo. Una de ellas, San Nicolás, un obispo del siglo IV que pasó a la historia por dar regalos a los niños y dejárselos dentro de calcetines. La otra figura legendaria en que se inspiró fue Sinterklaas, la versión holandesa de San Nicolás. Sinterklaas había surgido como Odín, el pagano de Yule, que surcaba los cielos a lomo de un caballo de 8 patas. Antes de mediados del siglo XIX, Santa Claus o Papá Noel era un ser de diferentes formas y tamaños. Él llegaba en barco, a caballo, en trineo. Todas esas diferencias concluyeron hasta unificarse en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York. Las dos leyendas europeas eran ricas en detalles, y Clement Moore obvió muchos de ellos. Una de esas omisiones estaba relacionada con un ser oscuro, raro y malévolo que acompañaba a San Nicolás. Vamos a pararlo ahí, vamos a pararlo. Quite esa, por favor, para que... Quite esa. Pero esto es lo que han obviado en la historia de San Nicolás. Miren lo que estamos viendo. Esto la mayoría de la gente no lo sabe. Prende la luz, por favor, Elías. Que San Nicolás, cuando, ¿no es cierto?, nace esta historia o esta leyenda que se guarda en muchos lugares del mundo, este hombre vestido de rojo iba acompañado con la parte maligna, que ahí cuando pasa a los Estados Unidos la sacan para que los niños les sea más aceptable, pero iba la parte maligna también con este hombre que daba regalos, y eso la gente no lo sabe. Pero dice acá que Babilonia tenemos que denunciarla, nosotros ha caído este sistema. No, Babilonia significa confusión, y en nuestra vida tenemos que escoger ejercitar esa fe en la Biblia o lo que nos han enseñado durante décadas, porque esto viene desde nuestra niñez, desde pequeño que nos han enseñado eso. ¿Qué tan capaces somos de sacarnos esa chapa y ponernos otra distinta que la de Jesús, sacarnos la del mundo y con cosas sencillas? Hoy día dijimos que si no podías con los de a pie, menos si vas a poder con los de a caballo. Si no puedes con los que van caminando, con los vengan los caballos, con coraza, con el jinete viene con una espada, nos va a destruir. Y entonces necesitamos decidirnos, hermanos. Dice acá, darle gloria, temer a Dios y darle gloria, aún en las cosas pequeñas de la vida. Pero pareciera ser que como los puritanos en el pasado fueron ahogados por el comercio, fueron ahogados por la riqueza, porque le gustaba recibir regalos. Ahora, vamos a ver de que esta Babilonia, este catolicismo, que metió estas enseñanzas, no tiene nada, digamos, de rescatable. Vimos en la mañana, continuamos con los métodos de tortura,
con aquellas cosas de que obligaban a los supuestos herejes a renunciar a la Biblia y guardar su fe, los obligaban. Y también vamos a aprovechar de ver, por ejemplo, algunos casos, como el caso del Papa Inocencio VIII, para que se den cuenta la organización que tenemos que denunciar como Babilonia, cómo ha caído, porque dice, ha caído Babilonia. Dice acá que el Papa Inocencio VIII, que vivió en el año 1484 a 1492, tuvo 16 hijos de distintas mujeres. Tuvo 16 hijos, esto es historia, no lo estoy inventando. Y dice que no negó que fueron sus hijos engendrados en el Vaticano. Eso sale en el manual bíblico Halley, en la página 658, son documentos históricos. Imagínense ustedes los líderes de esta iglesia. El Papa León X, que le siguió después, en 1513, fue elegido Papa para 27 cargos pontificios antes de tener 13 años. Así como la Elizabeth, un poquito más grande que la Solange, ya tenía 27 cargos, tenía 27 títulos. Ya es muy chiquitito. Los cargos eclesiásticos eran solo un medio de ganar, ¿no es cierto?, riqueza. En esos días, y aquí viene un personaje muy importante que se llama Martín Lutero. Martín Lutero, siendo sacerdote desde 1513 en adelante, viajó a Roma al ver por primera vez la ciudad de las siete colinas. ¿Sabe lo que hizo Martín Lutero cuando vio a Roma? Quedó maravillado, dijo. Estoy delante de la santa ciudad de Roma, dijo él. Y cayó de rodillas y dijo lo siguiente: Roma, te saludo, ciudad santa. Eso hizo Martín Lutero porque quedó impresionado, porque a él le habían dicho maravillas, ahí que estaban los huesos de Juan el Bautista, estaba el apóstol Pedro crucificado al revés, todo era santo para él. Pero no había pasado mucho tiempo en dicha ciudad cuando se dio cuenta de que Roma era cualquier cosa menos santa. Eso es lo que cuenta la historia. Los sacerdotes contaban chistes indecentes, él sigue narrando, ¿no? Y usaban palabras profanas, inclusive en la misa. Lutero describió a los papas de su época como peores en su conducta que los emperadores paganos de la antigua Roma. ¿Sabe usted que los antiguos emperadores romanos, por ejemplo, estaban tan desvirtuados que uno de la comida, por ejemplo, tenía un plato principal cuando se reunían, tomaban mucho vino, mucho sexo y todo, pero ¿sabe lo que comían ellos? Tomaban un ratón blanco, lo vivo. ¿No es cierto? Tenían ahí una jaula con puros ratones. Ya quiere servirse el plato principal, agarraron un ratón de la cola, lo echaban en miel, lo espolvoreaban ahí y se lo empezaban a comer. Vivo, calientito y todo. Era la depravación de los césares, de los emperadores. Y ahora Martín Lutero dice que la época de los papas se compara a los emperadores romanos. Dice en la página 167, dice que los banquetes de la corte papal eran servidos por 12 mujeres desnudas. Así como lo están escuchando. Imagínense la vida que se daban estos hombres cuando él que vio eso, que se había quedado arrodillado. Dice, esta ciudad es santa. Vaya que se fue de espalda. Martín Lutero. Imagínense que ustedes sirvan ahí, ¿no es cierto?, doncellas desnudas sin nada de ropa. Dice acá. Nadie puede imaginarse, él sigue comentando lo que él escribió, nadie puede imaginarse los pecados tan infames y las cosas que son cometidas en Roma tienen que ser vistos y escuchados para ser creídos. Tanto es así que se acostumbra a decir, había un dicho en ese tiempo de Martín Lutero que decía, si hay algún infierno, Roma está construido sobre él. Ese era el dicho que se hacía. En la página 56 del libro Historia de la Reforma, estoy sacando esa información. Pero aquí la depravación es muy amplia. ¿Saben ustedes que en un momento iba Martín Lutero por Roma y vio una estatua? Y aquí sí que se van a caer de espalda. Vio una estatua de una papisa. De una papisa. ¿Saben lo que no es una papisa? Es una mujer que se disfrazó de hombre y llegó a ser papa. Desde entonces, hasta el siglo XV,
se usaba un asiento, cuando habían escogido papas, se usaba un asiento que tenía un orificio y por ahí venía un cardenal, y aquí tápense los oídos los niños, le metían la mano para ver si acaso era hombre o si acaso era mujer. Eso es historia. Ustedes saben por qué lo han mantenido oculto todo este tiempo. Porque realmente esta Babilonia que estamos hablando, el mensaje que tenemos que dar, el mensaje del segundo ángel, es fuerte. Pero, y también dice, ha caído. Muestren a la gente, hay que desenmascarar. Porque la gente está engañada, no conoce nada. Se deja guiar por la televisión. Ustedes pueden ver que en 2012 vino la película, todos están asustados porque veían los terremotos, veían los edificios que se caían. Porque la televisión, la gente le cree más a la televisión que a la Biblia, porque no conoce la Biblia. Hay mucha gente que se deja llevar por lo que ven en la televisión. Dice, ¡ay, qué hombre tan bueno! Pero vamos a leer acá, 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo 4 nos presenta lo siguiente. Escuche bien, porque aquí va a describir este sistema babilónico que estamos estudiando. Versículo 1 en adelante, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es lo que significa la palabra apostatar? Alejarse. Alejarse, abandonar la fe. Dice acá que el Espíritu Santo le señaló al apóstol que en el fin del tiempo, ese es el tiempo que estamos viviendo, iban a venir algunos que iban a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos. Escuchen bien. Son mentirosos. Hipócritas, dice la Biblia. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Conoce usted una organización que prohíba casarse? Que sean célibes. Y acá dice que tienen cauterizada la conciencia. ¿Saben por qué dice que una persona que usted le dice, mira, eso está mal, eso está mal, la conciencia ya se le cauteriza, ya no escucha? Le da lo mismo, sabe que es malo, sabe que no tiene que hacerlo, le da lo mismo y lo sigue haciendo. Ese es el tipo de persona que están en Babilonia. Es distinto una persona sincera, de corazón, dice, ah, yo no sabía esto, mire lo que me muestra la Biblia, he estado tantos años a ciegas, no tiene la conciencia cauterizada, es una conciencia que está abierta, que quiere servir a Dios, que aprende algo nuevo y lo vive y lo acepta. Ojalá que nosotros seamos de ellos. Prohibirán casarse, dice ahí. Y ahora vean, vamos a ver otro video de historia, cómo había un papa que era el Papa Juan. Este Papa Juan se caracterizó, junto con todo lo que vimos recién, con el de Inocencio, con el Papa León, ¿no es cierto?, los tiempos de Lutero, la papisa, minuto 4. Se caracterizó por, ¿no es cierto?, ser transgresor de los mandamientos de Dios. El minuto 4. Ahí. Apágalo, por favor. Finalmente, la compra y venta del cargo papal se hizo tan común y la corrupción tan pronunciada, que los gobernantes seculares tuvieron que intervenir en el nombramiento de los papas. Enrique III, emperador de Alemania, eligió a Clemente II, que era un clérigo alejado de la corte papal porque ningún sacerdote romano pudo ser hallado limpio de corrupción, de simonía y de fornicación, declaró un historiador. Muchos de los papas fueron asesinos. Pero sin duda alguna, Inocencio III sobrepasó a todos sus predecesores en homicidios. Durante su reinado, Inocencio, el cual era todo menos inocente, hizo asesinar a más de 1 millón de supuestos herejes. Él promovió la más infame y diabólica acción en la historia de la humanidad: la Inquisición. Por espacio de más de 500 años, los papas usaron la Inquisición para poder mantener el poder. Solamente Dios sabe el número real de personas que fueron asesinadas al no estar de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. En el Concilio de Constanza, 3 papas, y algunas veces 4, se insultaban todas las mañanas, acusándose los unos a los otros de anticristos, demonios, adúlteros, sodomitas, enemigos de Dios y del hombre.
Uno de estos papas, Juan XXII, compareció ante el concilio para dar cuenta de su conducta. Fue acusado por 37 testigos, obispos y sacerdotes en su mayoría. De fornicación, adulterio, incesto, sodomía, hurto y homicidio. Y se probó con una legión de testigos que había seducido y violado 300 monjas. Su propia secretaria, Niem, dijo que en Bolonia mantenía un harén donde no menos de 200 muchachas habían sido víctimas de su lujuria. Por todo ello, el concilio lo halló culpable de 54 crímenes de la peor categoría. Le depuso del papado, y, para no verse condenado a lo que se merecía, el indigno papa optó por huir. El registro oficial del Vaticano ofrece, de este hombre, esta información sobre su inmoral reinado. Su señoría, Papa Juan, cometió perversidad con la esposa de su hermano. Incesto con santas monjas. Tuvo relaciones sexuales con vírgenes. Adulterio con casadas y toda clase de crímenes sexuales. Entregado completamente a dormir y a otros deseos carnales. Totalmente adverso a la vida y enseñanzas de Cristo. Fue llamado públicamente el diablo encarnado. Para aumentar su fortuna, el Papa Juan puso impuestos a todo, incluyendo la prostitución, el juego y la usura. Hasta ahí, gracias. Bueno, déjame hasta ahí. Ya, sigue la historia porque es más larga. Elías, véndelo, por favor. Los mismos cardenales lo denunciaron y fue llevado a la cárcel. No, no es que solamente uno diga, lo están acusando, no, no, no. Los mismos de la Iglesia Católica tuvieron que llevarlos adelante. Ahora, este tipo de cosas, la gente no lo sabe. La Biblia dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque se ha hecho habitación de demonios, de guarida, de todo espíritu aborrecible. Esas son las falsas doctrinas, todo lo que ha hecho en encubierto. Pero dice acá que va a venir el segundo ángel y le va a decir en alta voz, no así calladito con miedo, es que me da miedo que me vayan a retar. No, va a ir con todo el poder del Espíritu, como Juan el Bautista va a decir, mire, sálganse de ahí porque eso no quiere Dios que ustedes estén ahí. Y para eso se requiere consagración, hermano, se requiere valentía, se requiere experiencia, se requiere madurez. Cuando usted te sirve, está obteniendo esa cercanía con Dios, esa comunión con Dios. Para eso está la iglesia. La iglesia necesita puestos, necesita diáconos. Ahí no hay quien lo atienda a los hermanos cuando llegan. Se requiere un director misionero para que nos coordine, como, a ver, hermano, vamos a visitar de esta cuadra, esta cuadra, anote los números y si estas personas aceptaron, estas no aceptaron. Necesitamos un anciano que dé consejo a los matrimonios, a los niños, a los jóvenes, a los enfermos, que oriente, para eso está el ancianato. No tenemos. No podemos dejar que todo caiga sobre la responsabilidad de unos pocos. ¿Quién se preocupa? El director misionero, este hermano no vino, llamémoslo, visitémoslo. ¿Quién se preocupa? Y Babilonia está matando gente afuera, se están perdiendo. Ahora volviendo al mensaje de los tres ángeles, la caída de Babilonia, vean ustedes de que esa papisa fue mantenida oculta. Y hay restos históricos que están siendo ocultados. Vamos a ver la primera parte donde dice ahí, porque se lo mismo. Aquí esta niña, páralo por favor un poquito, páralo, stop. Es la papisa cuando era niña. Se han hecho hasta películas que la gente no sabe. ¿Cómo puede ser posible que hasta un papa haya sido mujer? Y ahí va a mostrar cuando va donde el obispo, porque estaba chica, para que estudiara, y ahí empezó a escalar hasta que llegó a ser papa. Y saben ustedes que esa muchacha muere a los 2 años de pontificado, cuando se hace una cosa pública, la descubren y tiene un bebé, tiene un hijo allí en el Vaticano. Y la matan, obviamente. Vamos a colocarle, por favor. Esta es una historia que nadie conoce. Ahí va donde el obispo. Había tendido la mano y ella se sintió obligada a tomarla. Esto es del obispo. Fuimos llamados a la escuela. Ah, pueden pasar. Los recibirá el obispo. Thank you.
Disculpe, Eminencia. La chica ha llegado. ¿Chica? Mandó por ella desde Ingolheim. Oh, sí. Ahora lo recuerdo. La idea de aquel griego de la escuela. Pero, ¿estoy viendo todo? El chico es su hermano. Su padre, un sacerdote, insiste en que ambos deben ser aceptados en la escuela. ¿Qué es esto? Envío por uno y llegan dos. Si el emperador fuera tan generoso como estos hombres de la campiña... Vaya. ¿En serio son tan grandes estudiantes como los han descrito? He estudiado suficiente, señor. Se dice que puedes leer y escribir en griego. Sorprendente. Ni siquiera nuestro apreciado Odo lo ha logrado. ¿Cierto, Odo? Sabe muy bien que no comparto esta nueva idea suya. Está en contra de la voluntad divina aceptar a una mujer en la escuela de la catedral. Además, es inútil. Las mujeres no poseen la habilidad natural de obtener conclusiones lógicas. Las secciones útiles del cerebro de una mujer son tan pequeñas que son incapaces de entender ideas y conceptos complejos. El mismo San Pablo ha afirmado esta verdad, de que las mujeres son inferiores a los hombres, como lo determina el orden de la creación, la jerarquía y la fuerza de voluntad. Bueno, pequeña colegiala, ¿no tienes nada que decir a eso? ¿Cómo podría ser la mujer inferior al hombre en la creación? Ella fue hecha de una costilla de Adán. Adán, por otro lado, fue hecho de arcilla común. Continúa. En cuanto a la fuerza de voluntad, la mujer puede ser vista como superior al hombre. Eva comió de la manzana por su deseo de conocimiento y aprendizaje. Adán la comió solo porque Eva se lo pidió. La chica es una inspiración, justo lo que necesitamos en la escuela. Odo, tienes dos nuevos estudiantes. ¿Ha decidido ya su eminencia dónde se hospedará a la señorita? Obviamente no puede vivir en el dormitorio de los varones. Esto es para mostrar nomás, porque uno dice, ¿cómo un papa va a tener 16 hijos? Si ahora los vemos tan recatados, ¿no es cierto? Porque el tiempo, ¿no es cierto? O sea, ustedes pueden ver la ambientación, que claro, no les decía nada porque no había ningún periodista con las cámaras ahí mostrando lo que estaban haciendo. Claro, nadie conoce. Ellos hacían su cosa y el resto de la población no sabía nada. Pero ahora con todos los medios no se pueden dar esos lujos, porque hemos visto en el conflicto de los siglos que ellos no han cambiado. Lo que han cambiado son los protestantes. Ahora, esto que ustedes pueden decir, bueno, fue para el pasado, fue para, digamos, los tiempos de antaño, pero ahora vamos a ir a nuestra realidad. ¿Ha cambiado el tiempo? ¿Hay planes para apoderarse del mundo? ¿Están los Illuminati metidos en el Vaticano? Vaya que tengo videos acerca de eso. Tengo evidencia, hay evidencia mundial de que se han metido en toda esta trifulca de abominaciones que hay ahí, misas satánicas en medio del altar del Vaticano. Y gente que se ha salido de los Illuminati que ha contado diciendo que George Bush, el hijo, George W. Bush, ¿no es cierto? Porque está el padre y el hijo, practicando misas satánicas en el altar del Vaticano. También este otro hombre, Henry Kissinger, que era el ministro de defensa de George Bush. Porque toda esa gente participa de esas cosas. Y aquí les voy a presentar la evidencia histórica de cómo los Illuminati están metidos, cómo se infiltran en el Vaticano, que le llevan unas mujeres a los sacerdotes, a un hotel, a lo que sea, le ponen cámaras y la niña se lo ofrece ahí, y entonces ellos caen.
pisan el palito y queda todo filmado. Entonces dice, mira, si tú no haces lo que nosotros queremos, vamos a hacer esta filmación de lo que tú hiciste con la niña. Colócala ahí, por favor, esa de los Illuminati, ¿no? Ese. Ahí están comprando información a la KGB. Ustedes saben, en Rusia. Bueno, escuchen mejor y ahí te lo ponen. Eso está en la KGB, cuando cayó la Unión Soviética. Porque empezaron a vender los secretos por dinero. Ya. Ok, well, thank you. Спасибо. Пожалуйста. Nice to meet you. Мистер Сергей, спасибо за вашу работу. До свидания. Una vez realizado el pago, les llevan a otro despacho, donde se dice que están almacenadas las películas y las cintas. Y por fin, aparecen los documentos, cintas y películas que nos habían dicho. En una asombrosa revelación, incluida en los documentos secretos que obtuvimos, hallamos la prueba de que los Illuminati se infiltraron en la URSS y en la KGB. En unos comunicados entre dos agentes superiores de la KGB se menciona al primer iluminado, Adam Weishaupt, por su nombre. A continuación, aluden a una conexión con dos antiguos gobernantes de Rusia, Stalin y Nikita Khrushchev. Nuestra misión para colocar agentes dentro del Vaticano es un objetivo del que el fundador Weishaupt hablaba hace 200 años. Tanto Stalin como Khrushchev intentaron lograrlo durante años, aunque sin éxito. Pero creo que esta vez podremos lograrlo por fin. Es más, en el laboratorio nuestros investigadores descubrieron algo alarmante. En una vista ampliada, se observa que un punto minúsculo, el punto final de la última frase de la página, es un sello. Es la pirámide incompleta con un ojo en un triángulo encima. La insignia oficial de los Illuminati, una marca empleada por la sociedad secreta desde su creación en 1776. La KGB estaba empeñada en infiltrarse en el Vaticano. ¿Para qué les iba a interesar tanto a los rusos este lugar concretamente? La respuesta es sencilla. A los rusos no les interesaría el Vaticano, pero sí a los Illuminati. No solo fomentaría el odio contra los católicos, sino que además sería importante para lograr el objetivo final de dominar el mundo. El Vaticano puede ser la fuerza más poderosa del planeta para influir en la gente. Las políticas del Vaticano afectan a 1.000 millones de personas dispersas por todo el globo, en comparación con menos de 300 millones bajo el mando directo de Estados Unidos o de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La figura dominante de este vasto imperio de seguidores es un hombre, el Papa, del que piensan que sus palabras y deseos tienen inspiración divina. Ninguna otra persona en el mundo entero tiene tanto poder e influencia. Los Illuminati tenían un gran interés en influir como pudieran en el Papa y en sus consejeros. La KGB tenía un grupo de agentes destinados en Roma. Pero la Ciudad del Vaticano es un mundo muy cerrado. Un Estado independiente reconocido oficialmente con su propio gobierno. En efecto, es un Estado soberano dentro de Roma. La vigilancia desde el exterior deja que desear. A partir de más documentos secretos de la KGB que hemos obtenido, sabemos que en 1972 los Illuminati, valiéndose de la gente que tenían en la KGB, formularon un plan drástico para destinar a un agente suyo dentro del Vaticano. De nuevo, el punto final de la última frase del documento es la pirámide y el ojo en miniatura, la insignia oficial de los Illuminati. Por fin, la hermandad secreta podría empezar a controlar la Iglesia Católica desde dentro.
enviaron a un agente al Vaticano haciéndose pasar por un sacerdote ucraniano expulsado de su país por los comunistas por su retórica anticomunista. Enseguida le aceptó el clero proamericano del Vaticano. Tras unos meses, logró su principal objetivo, ganarse la confianza del despacho del cardenal Billot, el secretario de Estado del Papa Pablo VI. En esta secuencia filmada que obtuvimos en exclusiva de la KGB, está a la derecha el agente. Aquí vamos a ver un video inédito. Bueno, ahí ustedes van a ver cómo el espía, el que se infiltra como sacerdote para dominar lo que es la cúpula vaticana, todo, está conversando y gana la confianza. Pero después vamos a mostrar un video inédito donde al asesor de este hombre, una niña lo lleva a un hotel y lo graban ahí, y eso salió hace poco, son documentos secretos que salieron porque la Unión Soviética se desmoronó y empezaron a vender todos los secretos que ellos tenían, y parte de ellos salió esta cinta. En exclusiva de la KGB, está a la derecha el agente haciendo de sacerdote. A la izquierda está el ayudante principal del cardenal Billot. El tercer hombre es otro agente de la KGB, destinado sin duda a la organización por los Illuminati. Pretende también acceder al cardenal. Cuando el ayudante de Billot viaja cada mes a Milán, como de costumbre, la KGB instala una cámara en la habitación de su hotel. Como es típico de la KGB, están planeando chantajear al ayudante para que siga colaborando. Durante varios días, una mujer hace amistad con él y se gana su confianza. En la película se ve que se preparó bien la trampa. Una noche, la mujer va a la habitación de él para salir a cenar juntos. Bueno, ahí la invita y ya con esa pura evidencia de que un sacerdote esté con una mujer, prende la luz, por favor, ya lo chantajea. Y a través del ayudante van llegando al cardenal y a través de sacan información. Imagínense cómo están las cosas por adentro. Esto no ha cambiado nada, si ya con todas las perversidades que hay en Babilonia, más encima toda esta sociedad secreta está trabajando. Ahora vamos a ver un último videito donde muestra que ellos están tratando para apoderarse del mundo a través de los jesuitas. Hay un hombre que se llama Alberto Rivera, que nos mostró este video, que quería mostrarlo ya para terminar. Acá donde dice, cómo se culpa del asesinato de John F. Kennedy, cómo se culpa a ellos de Martin Luther King. Martin Luther King, ¿se acuerdan quién fue Martin Luther King? Que luchó por los derechos de los negros en Estados Unidos. Lo mataron. Kennedy dijo, él era católico, dijo, yo voy a seguir la Constitución, no el catolicismo. Cuando dijo eso, firmó su sentencia de muerte, porque la idea era que llegara un presidente católico y hiciera cosas católicas para que ayudara a la iglesia, pero él no quiso hacerlo y ahí lo matan. Dale, por favor. Dale. Para, por favor. Ah, no, ahí está Kennedy. Ahí va a hablar, para, por favor. Él es una persona que se salió juramento. Si se salía el jesuita, lo iban a matar, ya lo mataron. Pero antes de que lo mataran, él hizo unas declaraciones que va a hablar de los jesuitas de Roma, cómo infiltran a la iglesia pentecostales, iglesias adventistas, todo tipo de organización para llevarlos a Roma. Eso fue lo que dijo este hombre cuando estaba vivo y después ya lo mataron. Está hablando el presidente Kennedy, que lo mataron. Habrá Lincoln también, que consideran ser cristiano. Pero por otra parte, Kennedy profesaba ser católico, pero pone en ridículo a la institución.
al ser confrontado de que él iba a ser respecto a qué iba a hacer con la constitución, le preguntaron, y los intereses de la institución católica romana. Cuando él puso en alto la institución de Estados Unidos, por encima de las leyes canónicas de la institución, él sentenció su muerte. Él dice que ahí se mató el mismo, John F. Kennedy, lo mataron. Y aquí viene esta partecita que yo les decía. Muchas organizaciones. Many of these militant organizations. I train and prepare how they can become Baptists, how they can become Adventists, how they can become Methodists, how they can become Presbyterian, how they can become Pentecostal, and all these areas where they most infiltrate any area. Son infiltrados. Una infiltración. Ahí, bueno, Martin Luther King, no vamos a seguir con él. Pero para que se den cuenta que este hombre también lo mataron por exigir los derechos de los negros. Ahora, vamos a pasar al último. Coloque el escritorio, por favor. Donde, para que se den cuenta, el caso de Marshall Mathieu, que fue un protegido del Papa Juan Pablo II por la pedofilia, eso, Papa Juan Pablo II. Pero vamos a ver el último caso de esta mujer que se llama Emanuela Orlandi. Ella fue secuestrada. Fue secuestrada, desapareció, era una hija de un alto funcionario del Vaticano y apareció muerta. ¿Saben dónde apareció muerta? En el Vaticano. Pero el hombre que es especialista en exorcismo que tiene el Vaticano dijo que esa muchacha nunca había salido del Vaticano y que había sido violada por los cardenales, por los altos dirigentes, y que cuando se habían aburrido de ella, la mataron. Eso es lo que dijo el alto ejecutivo, que hasta el día de hoy es el exorcista número uno del Vaticano, lo digo así públicamente. Porque lo de antiguo, esta Babilonia no ha cambiado. Este fue un caso que hace poco. Solo que el volumen ahí. Tenía bastante con las filtraciones a algo peor. La desaparición en 1983 de esta joven de 15 años, Emanuela Orlandi. Siempre se barajó la posibilidad de que Emanuela pudiera haber sido obligada a participar en orgías de la Curia Vaticana. Pero desde que Paulette, el mayordomo del Santo Padre, fuera detenido y vinculado a las filtraciones, el misterio de esta joven, todavía desaparecida, vuelve a aflorar. La prensa italiana especula que en los documentos secretos que tenía el mayordomo en su casa habría una carta con un matasellos de Boston que habla sobre la menor desaparecida. Por si fuera poco, hace unos días el exorcista Gabriel Amor ha asegurado que Manuela en ningún momento abandonó el Vaticano, que la curia la convirtió en su esclava sexual, usándola en varias orgías, y que cuando se cansaron de ella la asesinaron. La mafia podría estar además detrás de todo ello. En la calle no aguantan más. El propio pontífice es increpado durante el rezo en la plaza de San Pedro. Ahí está hablando, hermano, declaraciones de los propios católicos, en este caso del hombre que sirve al Vaticano, el exorcista número uno, diciendo que esta muchacha fue usada en orgías sexuales por la curia romana. Ustedes saben que la curia romana son los cardenales. Y cuando se aburrieron de ella, la mataron. Nosotros tenemos una misión grande, denunciar a Babilonia. Acá dice, 1 Timoteo capítulo 6, que nosotros habíamos leído, en el verso 9, dice así, verso 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, vean, no buscando grandes cosas, con lo que tenemos debemos estar contentos. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con estos. Porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Nosotros, hermanos, ¿qué estamos buscando en la vida? Si tenemos un mensaje que dar, tenemos que rescatar a alma, diciendo, hermano, mira lo que dice la Biblia, Dios quiere esto para tu vida, mira lo que está pasando, convéncete, abre los ojos, quítate la venda, ya reconoce que Jesucristo es el único Señor, síguelo a Él. No sigas a las estatuas, no sigas a los santos, sigue a Jesucristo. Y ahí estamos con la boca callada, estamos con la boca tapada. El diablo nos ha encantado con la riqueza, porque aunque no digamos que no es así, el dinero es lo primero, la universidad es el primero, todo es primero y después Dios.
Porque si no fuera así, ya estaríamos nosotros acá llenos de la iglesia. Porque cada uno de nosotros estaría hablando. Mira lo que encontré, mira quién es Jesús, mira con lo que está pasando. Jesús viene a rescatarte, a salvarte. Y la gente diría, uy, yo quiero aprender más. Si cada uno de nosotros cumpliera su misión. Pero vean ustedes que dejamos la misión al que está al lado. Dios nos ayude, hermano, para que seamos nosotros evangelistas. Seamos atalayas. Seamos realmente del pueblo de Dios. Toda nuestra energía estamos tratando de ganar dinero solamente. Cuando estamos viendo que las acechanzas de Babilonia por doquier, hasta por la televisión, nos sale, y tengo muchas más que no mostré por el tiempo. La pederastía, ¿no es cierto? La violación de niños sistemática en Irlanda, en Inglaterra, en los Estados Unidos, tapadas por Juan Pablo II, que no lo va a mostrar. ¿Y nosotros qué estamos haciendo en el tiempo del fin? Todavía estamos, dice acá, tú obrero, dice en el verso 11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, del amor a las ganancias, y sigue la justicia. Sigamos la piedad, hermano, sigamos la fe, sigamos la paciencia, la mansedumbre, peleando la buena batalla de la fe. ¿Cómo voy a pelear la batalla de la fe si me quedo en la casa? Si me quedo ahí con el monstruo de solo un ojo ahí que tiene dos antenitas y se enchufa ahí la electricidad. Pasamos más tiempo con la televisión que leyendo la Biblia. ¿Cómo vamos a pelear la buena batalla de la fe? Ya es tiempo de no farrearnos las almas. Las almas vienen, se van, nadie las atiende. Ojalá que este próximo año que se va a iniciar un año solar, podamos ser distintos, hermanos. Vamos a empezar a motivar a la asistencia, vamos a empezar a que los hermanos cumplamos nuestra misión como iglesia, el propósito de nuestra existencia. No es solamente venir a llenarse acá de conocimiento y de luz. Tenemos que, algún día vamos a dar cuenta por ese conocimiento y por esa luz. Ya estamos metidos en esto, ya no nos podemos salir, ni queremos salirnos. Pero dice, si alguien retrocediere, dice, no agradará mi alma. Ya no podemos retroceder, ya estamos ya. Porque o estamos con Dios o estamos con la tiniebla. Ya hemos escogido, ya estamos, cogimos a Dios. Que cada uno nos mantengamos firmes, hermano. Sigamos adelante. Pero ahora con un nuevo enfoque, con nuevas ganas. Hay mejores predicadores ya. Hay gente que se está desarrollando, que está anunciando aquí, dirige, qué sé yo. Hoy día Rigoberto se mandó una tremenda predicación en escuela sabática. Que cosas que yo no había visto y que aprendí bastante. ¿Y por qué usted está ahí detenido? Dios lo está llamando para que tenga su lugar en la viña del Señor. Oremos, hermanos, para que Dios nos ayude a todos nosotros para preocuparnos por los demás y traer nuevos conversos para que no se mueran. Y que tenga esta luz que nosotros estamos teniendo cada sábado. Dios le bendiga grandemente. Si usted desea, puede solicitar este u otro material gratis al correo de email marcopozocl@yahoo.com o a fenaccionministerio@yahoo.com y gustosamente le enviaremos el material solicitado. Que Dios le bendiga.